Hola, ¿qué tal? Bienvenido a DRTEC TV. Estamos mediante Notebook Check y aquí aparece una filtración supuesta sobre el procesador que traerá el nuevo Xiaomi Redmi Note 10 Pro y va a ser un gama media en cuanto al procesador, pero va a ser el nuevo de Snapdragon 750G. Entonces, comenzamos. Sabemos que la gama Redmi Note de Xiaomi se actualiza muy rápido. Cada 6 meses sale la siguiente versión, 6, 7 meses más o menos, sale la siguiente versión de este equipo. La última versión que tenemos a la venta y que fue la más reciente lanzada por Xiaomi vendría siendo la familia Redmi Note 9, con el Redmi Note 9, el Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro o Pro y Pro Max en la India, dependiendo cómo quieras decirlo. Ahora, ya estamos acercándonos a la fecha en la que empezamos a recibir rumores de este nuevo equipo de la gama Redmi Note y ya estoy seguro que estamos a 1 o 2 meses de ver que salga en alguna de sus versiones y ya después poco a poco saldrá más disponible en su versión global. Aquí vamos a ver el reporte en Punica Web, en Notebook Check, donde nos dicen que según una persona que da seguido sus leaks o las filtraciones, el nuevo Redmi Note 10 Pro podría venir con el nuevo Snapdragon 750G, aunque, tal y como menciona la persona que está dando la información, no está seguro si es el Redmi Note 10 o el Redmi Note 10 Pro. Aquí, tal y como menciona Notebook Check, yo creo lo mismo. Siento que el Snapdragon 750G es un poquito demasiado para el equipo base del Redmi Note 9. Por lo regular, el equipo base Redmi Note 9 tiene un procesador de gama media un poquito más normalizado, más común, y ya el 9 Pro es al que le ponen ese extra de rendimiento. Probablemente, tal y como menciona aquí también, el Redmi Note 10 venga con el MediaTek Dimensity 820, el Snapdragon 732G, que creo que van a adoptar ese para el Redmi Note 10. Es más, yo supongo que el Redmi Note 10 va a ser una versión del Poco X3 en una versión global, y tal vez por eso no hemos tenido ningún anuncio sobre el Poco X3 y su disponibilidad aquí en los mercados globales oficialmente. Y ya el Note 10 Pro podría ser el que venga con el Snapdragon 750G. También puede mencionar aquí que el Redmi Note 10 Pro podría ser un Mi 10T Lite que salga para la versión global. Entonces hay muchas filtraciones, muchos rumores que están llegando ahorita. Aquí está la publicación de la persona que dio la filtración y dio unos documentos sobre unas certificaciones, y puede que salga en la India y en China a la vez, como pasó tal vez en algunas ocasiones con el Redmi Note 7, con el Redmi Note 5, si no me equivoco. Entonces hay que estar atentos, hay que esperar, y si es este el 750G para la versión base del Redmi Note 9, va a ser un salto increíble en cuanto a rendimiento para la versión base. Yo sí lo dudo, yo me voy más a que o le ponen el 720G o el 732G a la versión base del Redmi Note 10, y ya seguirá el Pro con el 750G, y a lo mejor tenga una versión Pro Ultra o Redmi Note 10 Ultra con el Snapdragon, no sé, 765G, tal vez podría ser. ¿Tú qué opinas? Eso es muy importante también. Déjalo aquí en los comentarios. ¿Tú qué crees? Y además, otra cosita, ¿crees que es muy temprano para lanzar el Redmi Note 10 y Redmi Note 10 Pro? ¿Crees que deberían darle un poquito más de tiempo al Redmi Note 9 de generar más base de clientes y más base de usuarios y darle un poquito más de vida a estos equipos que salieron hace tan solo en abril, que fue mayo, junio, julio, agosto, septiembre? Hace 5 meses que salieron estos equipos de la familia Redmi Note 9. Es todo por este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor dale like y suscríbete al canal. Aquí abajito está el botón rojo, dale click y activa las notificaciones para que no te pierdas de más videos aquí en DRTEC TV. Y repito, dale like si te gustó, eso ayuda a que yo sepa que te gustan los videos y ayuda a que más personas encuentren este tipo de videos. Yo sí creo, en verdad, que el 750G va a llegar en la versión Pro. En la versión base, ahí sí estoy en dudas. No creo que le pongan el MediaTek Dimensity, pero tampoco es algo muy raro que pasaría, ¿no? Pudiera ser. Es todo por este video y nos vemos en uno próximo. Thank you.